¡Silencio! ¡Silencio, compañeros! ¡Ya vamos a iniciar! Probando. 1, 2, 3. Nosotros somos lindos. Curiosos. ¡Y muy extrovertidos! Traemos mucha información. Con humor y respeto. Nosotros somos... todos los radio oyentes, el día de hoy, domingo 20 de diciembre del presente año, tenemos programada una actividad virtual muy importante para todos los integrantes de este programa Entre Escolares de Radio Onda Azul, y para ello se tiene preparado una serie de participaciones y números. Y bien, para dar inicio con esta programación, invitamos a Lidia Mamani Quispe, quien es responsable encargada del programa Entre Escolares y quien nos brindará las palabras de bienvenida a esta actividad. Lidia, buenos días. Muy buenos días a todos. Estamos aquí para dar inicio a esta actividad virtual de clausura del programa Entre Escolares de Radio Onda Azul. Esto debido a la situación que estamos viviendo a nivel mundial por la pandemia de la COVID-19, la cual no nos permite realizar esta actividad de forma presencial. Bueno, ahora demos un afectuoso saludo de bienvenida a todos los integrantes de este programa, recibiendo con renovadas expectativas y deseos de compartir un intenso trabajo junto con la participación de todos los niños que son parte de este programa, y decirles también que esta actividad se viene emitiendo a través de Radio Onda Azul en los 640 de la amplitud modulada y en los 95.7 de la frecuencia modulada, y como también en la página de Facebook de la Radio Onda Azul y el programa Entre Escolares. Bien, han sido las palabras de la productora de Entre Escolares. Y como mencionó Lidia, los invitamos a que nos acompañen y disfruten de este programa especial de clausura preparado por los integrantes de este programa. Y a continuación tenemos las palabras de Emanuel Sami Ballena, quien es de la Institución Educativa Primaria Miguel Grau de Puno. Señores conductores del programa Entre Escolares, señores oyentes de esta prestigiosa emisora Onda Azul, compañeros del grupo, tengo la gran satisfacción de saludarles y ser parte de este grupo de estudiantes, quienes asumimos la responsabilidad de brindar a través de la radio una información de primera mano, las ocurrencias a la hora de los talentos y compartir algunos temas educativos. Ya culminando la emisión de este año 2020, que de hecho fue un año atípico por la presencia del COVID-19, que se llevó a su paso a miles de personas, por esta razón, la transmisión del programa es ahora de manera virtual. Además, estoy infinitamente agradecido con los que confiaron cada uno de nosotros para nuestra participación, donde hemos aprendido bastante la manera de expresarnos al público. Particularmente estoy muy agradecido de que este fue un motivo para habituarme a la lectura y a la música, que nos permite aprender más. Y expreso a todas las niñas y niños que debemos dedicarnos más tiempo a leer nuestros cuadernos y libros. Preparémonos desde hoy para mañana más tarde contribuir a nuestra región Puno y, ¿por qué no?, a nuestro país, que requiere de nuevos líderes en nuestra sociedad. Muchas gracias. Ciertamente este año será y seguirá siendo distinto a todos los años. Pero como nos dice Manuel, todos los niños que forman parte de Entre Escolares persistieron al hacer posible la emisión del programa, cada domingo de 9 a 10 de la mañana. Ahora tenemos la participación de Yuren Paolo Istaña, de la Institución Educativa Primaria La Merced de la ciudad de Puno. Adelante, Yuren. Un saludo muy afectuoso para los radioyentes Entre Escolares. En esta oportunidad de clausura del programa, les voy a dedicar un poema para ustedes, titulado Poesía de Navidad. Pronto será Navidad, llegarán las vacaciones, cantaremos villancicos y comeremos muchos turrones. Y seremos muy buenos ayudando a los papás, para que los reyes sepan que nos pueden visitar. Y todos frente al portal seremos niños muy buenos para que los reyes nos traigan regalos en sus camellos. Y cuando las estrellas
anuncien que el niño Dios ha nacido, le diré todo contento que le doy en mi corazón. Gracias. Hermosa canción con la que nos dedicó Yuren Paolo, que nos recuerda cuán cerca estamos a esta fecha tan importante y esperado por todos nosotros, pero principalmente por los niños. Y bueno, ahora, hablando de esta fecha tan importante que es la Navidad, tenemos a una niña que nos va a cantar una canción alusiva a esta fecha. Estamos hablando de Mireya de Jesús Ticona Chaeña, de la Institución Educativa Corazón de Jesús de la ciudad de Puno. Señoras y señores radioyentes de Onda Azul, tengan ustedes muy buenos días. Soy Mireya de Jesús Ticona Chain. Voy a cantar una canción navideña que lleva por título Rodolfo el Reno y dice así. La canción con la que nos deleita Mireya de Jesús. Ahora, siguiendo con el programa especial de clausura de Entre Escolares, escucharemos las palabras del señor Álvaro Romel Quito Ticona, encargado del área de sostenibilidad y proyecto de la radio Onda Azul, quien también estuvo a cargo del proyecto Compartir, donde formó parte del programa de Entre Escolares. Buen día, los estamos escuchando. Escuchamos. Buenos días y muchas gracias por la entrevista y por la deferencia, y agradecer también a todos los niños y padres de familia quienes están viéndonos también a esta hora del día con respecto a esta clausura, cierre del programa, por supuesto, del programa Entre Escolares de Radio Nacional. Efectivamente, como lo mencionas,
Nérida se ha realizado muchas actividades este año. A pesar del contexto del COVID-19, los niños se han adecuado en esta etapa de cómo hacer radio. Si bien es cierto, ellos venían a la radio, conformados en grupos, interactuaban entre ellos, los padres de familia acompañaban a ellos también en el programa de los días domingos, pero en este caso se ha dado de manera diferente. Y todavía no sabemos cuándo termina esta emergencia sanitaria. Sin embargo, cabe resaltar como que se han moldeado los niños y los padres de familia para sacar un programa de radio, y también con la producción y el acompañamiento de la producción del programa Entre Escolares. Y también se han dado otras actividades, como participar en cuentacuentos, aprovechando un poco la tecnología, las redes sociales. Y agradecer de antemano esa disposición por parte de los niños de entreescolares, de los mismos padres de familia, en algunos casos los profesores también, que han estado un poco ayudando en este trabajo comunicacional. Y nada más que decir, porque el trabajo lo han realizado ellos, se han esforzado. Nosotros hubiéramos querido hacer muchas actividades, pero también el contexto no nos ha permitido. Y nos quedan muchos retos para el próximo año, para efectuar, organizar, elaborar, planificar otras actividades de acorde a la edad que tienen los niños, y también fortalecer el trabajo que ellos han iniciado con este programa radial. Si bien es cierto, nosotros complementamos la educación que los niños reciben en la escuela, pero también le damos un toque más comunicacional, más radiofónico. Más adelante nosotros quisiéramos que los niños abracen cualquier profesión, no necesariamente comunicación o periodismo, pero de todas maneras ellos mantengan ese liderazgo, ese ímpetu de ayudar a los demás a través de los medios de comunicación. Agradecer una vez más a los integrantes del programa Entre Escolares desde el área de sostenibilidad, quienes han compartido también actividades de la campaña de solidaridad Compartir con el proyecto de movilidad humana desde el año pasado hasta hoy, que se ha culminado satisfactoriamente. Y esperamos resolver y también ejecutar otros proyectos de índole social con la participación de los niños y jóvenes de Radio Onda Azul. Muchas gracias y muchísimas gracias también al equipo de producción y a los niños y a los padres de familia que nos han acompañado en el año 2020. Gracias por esas palabras del señor Álvaro. Ahora nos toca presentar a Anthony Gabriel Guaita González, quien nos hablará acerca de un valor muy importante que debemos recordar en esta fecha de Navidad, porque es tiempo de paz, tiempo de alegría y de estar también con la familia. Del valor que nos hablará Anthony es el compartir. Adelante, Anthony, te estamos escuchando. ¿Qué tal, amigos? Soy Anthony Gabriel y hoy les voy a decir qué es el valor de compartir. El valor de compartir se trata de la alegría que uno siente al dar y al recibir. Les cuento una buena noticia. Ese dar y recibir no solamente puede ser una cosa material, sino puede ser cosa inmaterial. Como por ejemplo, un beso, un abrazo, una palabra de aliento y lo mejor, el amor a los que más quieres y el cariño. Y ahora ustedes se preguntarán, ¿cómo un padre educa a su hijo a compartir? Bueno, les pongo un ejemplo. Bueno, si un hijo no quiere compartir y el padre de repente le dice, bueno, hija, si no compartes, está el castigo. Eso no, la mejor forma es el ejemplo. Ahora, ya que se viene una fecha muy importante en este mes que se titula la Navidad, es el mejor momento para demostrar cuánto amas compartir con los que estás presente y con los que no estás presente, que están en, por ejemplo, otros lugares. Y entonces, antes de despedirme, les quiero enviar una frase que la recordarán siempre, que es por la Madre Teresa de Calcuta, que dice así: si no vives para servir, no sirves para vivir. Gracias y me despido. Les deseo una feliz Navidad y un próspero 2021. ¡Feliz Año Nuevo! Como nos
nos menciona Anthony Gabriel, es muy importante compartir entre los miembros de la familia y también no olvidemos de compartir con aquellos semejantes que no cuentan con la economía suficiente para disfrutar de una Navidad como los demás. Así que es tiempo de reflexionar acerca de este valor en toda la sociedad actual. Y ahora es momento de escuchar la participación de Angie Rubid Panca Churata de la institución 70.005 Corazón de Jesús de la ciudad de Puno, quien nos estará cantando una canción. Canción que nos deleitaste esta mañana y por supuesto una canción en quechua que nos hablaba también de la Navidad. Claro que sí, esta fecha que está muy cerquita y que los estaremos disfrutando con nuestros seres queridos, ya sea por los aplicativos que nos permiten estar comunicados o también estando presentes. Y bien, ya tenemos otra participación de un integrante de este programa entre escolares y tenemos a Roshan Tintaya Coaquira de la institución educativa primaria adventista de Puno. Él nos estará dando una reflexión acerca de la Navidad en el contexto de la pandemia. Muy buenos días, público en general. La Navidad en 2020 será diferente debido a esta pandemia del COVID-19. Fue un año lleno de retos, pues no nos esperábamos enfrentar esta pandemia. La Navidad es una de las celebraciones más importantes de todo el mundo. Se celebra el nacimiento de Jesús en Belén. Es una de las fiestas más importantes de los cristianos y de los niños de todo el mundo. El fin de un año,
tiempos de regalos, reuniones. La Navidad será diferente de otras, por eso hay que cuidarnos, nuestra salud y de la persona que amamos mucho. Y la mejor manera de celebrar esta Navidad es distanciado. Si no tomamos las medidas de precaución, tendremos una Navidad muy triste, con personas solas en sus casas, con miles de enfermos en los hospitales. Hoy tenemos una oportunidad única de regalarnos el amor y vida, de regalarnos la esperanza que muy pronto pasaremos esta crisis que dejó este año 2020. Agradecemos esta sublime reflexión que nos hizo Roshan Tintaya acerca de cómo será la celebración de Navidad este 2020, todo por el motivo de la COVID-19. Muchos de nosotros no estaremos con nuestros seres queridos y lo más importante que debemos tener en cuenta es cuidar nuestra salud, ya que si no la cuidamos no podremos tener un futuro reencuentro con nuestros amigos y compañeros de los colegios y también de las escuelas. Y también ahora vamos a presentar a la madre de familia de uno de nuestros integrantes de Entre Escolares. Tengan ustedes muy buen día. Quien les habla es Andreina Pastor, madre de Yurem, un niño integrante del programa infantil Entre Escolares. Este año 2020 ya vine culminando y con él también se acerca la clausura del programa. Este programa es muy importante para el desarrollo de los niños. Yo quiero felicitar a la Radio Onda Azul y sobre todo a los integrantes que llevan a cabo el desarrollo del programa. ¿Por qué? Porque este tipo de espacios permite que los niños puedan desarrollar nuevas habilidades, puedan tener confianza en ellos mismos y sobre todo, el programa hace que los niños estén involucrados con la realidad del mundo de una manera amena y divertida. Ellos también nos explican su manera de ver el mundo con sus palabras, con sus términos que ellos entienden y pueden expresar. Nuevamente felicitar a la radio por tomar la iniciativa de tener este tipo de espacios en donde puedan involucrarse niños para que ellos puedan estar habidos en lo que es la realidad, el acontecer que pasa en nuestro país y en el mundo. Gracias a la Radio Onda Azul por seguir con este programa y espero que otras instituciones puedan seguir el ejemplo de la radio y puedan permitir que los niños se involucren más. Gracias. Ahí teníamos la participación de la madre de uno de los integrantes de este programa Entre Escolares. Agradecerle por sus palabras y asimismo también agradecemos a cada madre y padre de familia que también hicieron posible de que se emitiera este programa, haciendo que los niños llamen para que puedan participar mediante las llamadas telefónicas. Esto debido al contexto en el que estamos viviendo, que nos dificulta reunirnos aquí en cabinas. A continuación tenemos la participación de una de las niñas de este programa. Estamos hablando de Maybrit Guadalupe. Pero antes nos vamos a una pausa publicitaria y regresamos más adelante con la participación de Maybrit Guadalupe. Entre Escolares, solo por Radio Onda Azul.